preciosa. Como divina joya, valiosa de verdad. Si mis ojos no me mienten, si mis ojos no me engañan, de tener un amor que me hiciera valer. Luego que te vi mujer, yo te supe querer con toditita mi alma. Eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por eso quise cantar, gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. Que me hiciera valer. Mi alma, eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso eres ella como si nada, joven. Siempre admirados por su musicalidad, por su trayectoria y sobre todo por estar en este proyecto municipal que es Tardes Románticas de Bolero en el Rincón Romántico de Culiacán. Esto que es el kiosco Pío Azteca del Parque Eustaquio Buelna de la colonia Gabriel Leira, tradicional asentamiento de esta gran ciudad de Culiacán. ¿Saben qué les voy a pedir? Por ser aniversario, un aplauso triple para el Pío Azteca. Siguiente momento.
municipal, porque es su señora madre y también es presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral DIF de Culiacán. Muchísimas gracias por venir, gracias por acompañarnos. Muy honrados de tenerla aquí con nosotros, con la representación de nuestro presidente municipal, Jesús Valdés Palazuelos. Gracias por venir. Por favor, quiero llamar también a la licenciada Dora Leticia Santos Castro, directora general del Instituto Municipal de Cultura. Adelante, directora. Dinámica también, muy joven, sobre todo con una gran belleza física y sobre todo con una gran atención para nosotros. Igualmente nos acompaña la licenciada Beatriz Azueta, directora operativa de DIF Culiacán. Por favor, si es tan amable. Si es tan amable de pasar con nosotros. Se encuentra también por aquí nuestro amigo, el licenciado Mario Francisco Camelo Beltrán. Gracias, Mario, por toda esta organización tan bonita. Muchísimas gracias, de veras, tenemos varios días planeando todo esto. Y sobre todo, vamos, claro que sí, director de difusión del Instituto Municipal de Cultura. Así como también a María Elena Primero, por favor, María Elena, si es tan amable, la reina saliente 2016-2017, y a Magali, la reina que va a ser coronada en unos cuantos instantes. Por favor, aquí están con nosotros. Yo quisiera, ay, el trío Azteca, pues hombre, por favor. El trío Azteca, y ese aplauso que se escuche fuerte, porque son 17 años, ¿eh? Cuando ellos cumplieron 10 años, fíjense bien, 10 años de haberse formado en el año 2000, celebrando esos 10 años se fue y se hizo el primer evento en esta plaza para darle realce a lo que es la colonia Gabriel Leyva. Y vean ustedes qué bonito se ha puesto a partir de entonces. Todavía conservamos los volantes que se repartieron. Yo quisiera escuchar las palabras de pues, la representante de nuestro presidente municipal, si es tan amable. Es un gusto y un honor estar aquí con ustedes, con todo este grupo de personas alegres y que manifiestan ese espíritu de convivencia que necesitamos tanto en nuestra sociedad. De verdad, felicidades por su aniversario, por esta reina tan guapa que va de salida y la que viene también muy guapa, que va a reinar el próximo año. Muchas felicidades y decirles a todo el grupo que sigan adelante. Es algo muy bonito y yo creo que muy gratificante que se reúnan ustedes cada 15 días y felicidades por este aniversario y que cumplan muchos más de parte del sistema DIF, que es un sistema comprometido con las familias de Culiacán y también de parte de nuestro presidente Jesús Antonio Valdés. Un abrazo con mucho cariño para todos ustedes. Muchísimas gracias, señora. Se nota la emoción que embarga sus palabras y eso nos hace sentir muy honrados y sobre todo nos hace pues continuar con esta labor tan bonita que tienen por parte de DIF y por parte del Instituto Municipal de Cultura. Agradecemos también a la directora general. Pues llegó el momento esperado. Vamos a pedirle por favor que corone la nueva reina. Le tenemos aquí enfrente. Aquí viene. Así es. Muchachos, todavía no. Para la famosa Diana. Cambiándotela tú, Lobo. Solo con el teclado. Muy bien. En estos precisos instantes, la señora María Elisa Palazuelos de Valdés, presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Culiacán, corona a Magali, primera, que es precisamente la reina de tardes de bolero en este 17 aniversario, la reina 2017-2018, que sea para bien, para que cada 15 días esté aquí con sus súbditos. Vamos a invitarla. Aquí está, ya le van a ceñir la banda. La licenciada Dora Leticia le va a seguir la banda simbólica. Se le entrega también el ramo y el cetro, que ya lo tiene. Toda una reina digna de este gran evento. Tardes de bolero. Y también, pues, agradecemos a María Elena que está con nosotros, que hizo un gran reinado todo este año. Nuestras autoridades municipales y de cultura, en este preciso instante, acompañados de nuestros
Súper músicos invitados, el Trío Azteca, que siempre ha estado con nosotros. Gracias. Te lleva esto a cabo, esta coronación histórica. Muy bien, muchísimas gracias a los muchachos de prensa de la Lente, que siempre nos han apoyado durante todos estos años. Un aplauso muy fuerte. Y yo quiero invitarlos a la partida del pastel. Vamos al pastel de aniversario. Por favor. Tres. Escuchas aplausos más fuertes. Con el aplauso, con los aplausos, claro que sí. Las reinas, la que se mete. Ahí también se corona el rey. Mati está coronando al rey en este momento. Esta es una sorpresa agradable por parte de nuestras amigas del club romántico. De la Gabriel Leiva, el club romántico.
Juan. ¡Venga, chicos! Pero sí, bien combinada. Por ahí tiene billetes. Órale, pues con más razón, muchas felicidades. Aquí sería un conocido, ¿no? Con la vocalista. Y vamos a continuar con más música. Porque si me sale un gallo, no me Thank you.
tradición en Culiacán, para que las familias lo disfruten para todos nosotros. Más fuerte el aplauso para Banda Orquesta Musical Nativos, grandes amigos. Muchísimas gracias, maestro, por la invitación. Un placer. Okay, pues.
el final se acerca ya, lo esperaré serenamente. Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente. Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras. Jugué sin descansar a mi manera. Jamás viví un amor que para mí fuera importante. Corté solo la flor y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera, si bien.